Arpas y Aler te dan la bienvenida al Radioforo, Día Mundial de la Radio, Pluralismo, Participación y Diversidad, que realizamos en el marco de esta fecha establecida por la UNESCO en el año 2013. Iniciamos. amigos y amigas que escuchan las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS en El Salvador y quienes ya nos pueden escuchar en América Latina y el Caribe a través de la señal de aler.org. Bienvenidos y bienvenidas a este radioforo, diversidad de medios, contenidos y participación ciudadana que se realiza en el marco del Día Mundial de la Radio. Vamos a dar la bienvenida a este radioforo a Herminia Funes. Ella es directora de Radio ChSUCA en El Salvador y también una emisora asociada de Aler a Mercy Mulato, directora de la radio de Todas y a Leonel Herrera, director de ARPAS y presidente de la Junta Directiva de Aler. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenido. Herminia, bienvenida. ¿Qué tal? Siempre es un gusto poder estar en este espacio. ¿Cómo está Mercy? Hola, eh, un gusto a todas y todos quienes nos están escuchando y nos están viendo también. Es un gusto poder estar acá eh, hablando un día tan importante como la radio y de las transformaciones que esto contribuye a la sociedad en general. Leonel, buenas tardes. Hola Norma, buenas tardes. Un saludo para todas las personas que nos escuchan y nos ven en El Salvador y en América Latina a través de Aler. Así es, gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos en esta primera parte a eh, dar a cada uno y cada una espacio para que puedan contarnos un poco del trabajo que realizan en sus medios. Vamos a tener dos minutos eh, cada una y, y también Leonel para que puedan contarlo eh, y luego pues ya vamos a entrar a discutir estos retos, estas condiciones que estamos eh, viviendo los medios radiales en, en este momento eh, de la historia. Vamos a empezar con Herminia. Bueno, contarles un poco, estoy desempeñándome en Radio YSUCA, una emisora con 28 años de estar llegando eh, al pueblo salvadoreño y ahora a través de las redes sociales se eh, traspasan las fronteras. Es sumamente gratificante poder ser un medio de comunicación eh, cultural, universitario, de inspiración cristiana que fue pensado justamente para dar voz a esas personas que no tenían medios de comunicación donde poder expresarse, donde dar a conocer las problemáticas que les aquejaban. Y es una radio emisora que está siempre al, ser al servicio de las, de las mayorías. Y si bien es cierto, son 28 años de estar acompañando al pueblo salvadoreño en sus luchas en... Esa constante de querer encontrar esperanza a pesar de tanta adversidad con la que año con año debemos luchar. Creo que hay muchas cosas positivas que pueden señalarse, sobre todo porque en estos 28 años uno puede eh, tomar el pulso de una población informada, de una población activa, ¿verdad? Que no está solo paciente tras un receptor esperando que sean los analistas o los que manejan toda la información los que le digan lo que está pasando, sino que es una eh, población activa. Es decir, ellos pueden participar en la radio eh, llamando, enviando sus mensajes, cuestionando incluso lo que se les está... Eh, transmitiendo y creo que ahí es donde radica la importancia. Justo ahora me preguntaban, mire, ¿usted cree que en los próximos años la radio vaya a desaparecer ahora con esto de las tecnologías y tanto medio digital? Yo le digo, la radio siempre va a seguir acompañando a miles de personas que se encuentran en diferentes puntos de nuestro país y del mundo. Creo que el reto va a consistir siempre en cuál es la calidad de lo que se está transmitiendo a todas estas personas. Como les decía, a lo largo de estos 28 años, JSUCA ha querido ser esa voz, ¿verdad? El medio de comunicación que permite llegar a las mayorías, siendo conscientes que por encontrarnos dentro de una universidad, la información no se queda dentro de las paredes de la universidad. Pertenecemos a la Vicerrectoría de Proyección Social y por lo tanto tratamos de llevar ese pensamiento de la UCA a todas las personas que nos sintonizan. Vamos a continuar con Mercy porque la experiencia de la radio de todas, de todas, a diferencia de Radio Yes y las emisoras eh, que forman parte de ARPAS, pues eh, plantea una innovación también al no tener acceso al espectro radioeléctrico. Claro. Muchísimas gracias, un gusto poder venir a hablar de la radio de todas, un medio de comunicación alternativo feminista que nace hace ocho años un proyecto comunicacional eh, que nace de la colectiva feminista para el desarrollo local, buscando justamente cubrir estas necesidades de las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres para abordar estos temas que usualmente en las radios comerciales no se puede posicionar. Eh, consideramos que fue pertinente en el 2011 crear esta primera radio feminista en línea en el Salvador porque eh, creemos de que en ese momento no había eh, un espacio de comunicación en donde las feministas, las mujeres jóvenes, eh, hombres, hombres y mujeres pudieran hablar eh, de esos temas que son tabúes en la sociedad. Por ejemplo, los derechos sexuales reproductivos, todo el tema de la penalización del aborto un tema que en esta sociedad eh, está totalmente sesgada y eh, en estos ocho años hemos permitido darle la voz también, como decía la compañera, eh, darle el espacio a organizaciones de mujeres y feministas, mujeres independientes, que eh, es urgente hablar de esta necesidad del territorio eh, de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, de sensibilizar. En estos ocho años también la Radio de Todas ha tenido un compromiso ético feminista de poder transmitir a nuestra audiencia eh, información que sea de empoderamiento para las mujeres, principalmente de sensibilizar a nuestra audiencia. Una de las ventajas que hemos tenido con la Radio de Todas es que por ser en línea, eh, no solamente nos escuchan en El Salvador, sino que hemos... Eh, Ido más allá de El Salvador, hemos ido a otras fronteras, eh, tenemos audiencia de toda Latinoamérica y Europa también. Ha sido importante hacer convenios o hacer relaciones con otras radios eh, feministas que están también preocupadas por todo este sistema mediático. En el que eh, hay tanto conservadurismo, hay eh, tantas demandas de las mujeres que se necesitan ser escuchadas y necesitamos eh, abrir esas fronteras. Por lo tanto, para nosotras como feministas, yo creo que ha sido importante también poner en la agenda una comunicación no sexista y que sea inclusiva. Hemos visto históricamente que en los medios de comunicación los cuerpos de las mujeres. Eh, siempre han sido utilizados como objetos sexuales y también la participación de las mujeres en las comunicaciones ha sido eh, no de un papel referente, un papel de protagonismo y de dirección. Es hasta ahora que con la lucha feminista también hemos ido construyendo estos espacios en donde las, las mujeres tengan empoderamiento y principalmente en las comunicaciones. Es por eso que eh, consideramos que esto, estas aperturas de estos proyectos comunicacionales que sean inclusivos es sumamente urgente para esta agenda en donde hay tanto machismo, en donde eh, el conservadurismo y un montón de organizaciones en las que necesitamos hablar de estos temas que están en la agenda pública. Leonel, en dos minutos resumamos este trabajo de, de ARPAS de Aler, 25 años en ARPAS, más de 40 en Aler. Dos minutos para hablar de esto. Sí. Bueno, a mí me gustaría hacer referencia al tema que este año la UNESCO escogió para conmemorar el Día de la Radio. Cada año la UNESCO agarra un tema y ahora el tema es la promoción de la diversidad, justamente, ¿verdad? Y plantea la diversidad en tres ámbitos. La diversidad de medios de comunicación en el esquema comunicacional de un país. Y habla de la necesidad de que haya una diversidad de medios comunitarios, medios públicos y medios privados, que son los tres tipos de medios que la UNESCO reconoce. Segundo, la diversidad de contenidos informativos y eh, de opinión que refleje una pluralidad de voces, verdad, una diversidad temática sobre los diferentes temas de interés público, sobre los diferentes problemas que afectan a la gente. Y tercero habla de la participación diversa en los medios, es decir que eh, personas de los diferentes sectores, diferentes grupos sociales, diferentes nacionalidades, eh, comunidades de sentido puedan participar en la gestión, en la programación de los medios de comunicación. Entonces, esto de la diversidad para, para los medios comunitarios es, es fundamental porque el aporte que en estos eh, 25 años de ARPAS y en estos más de 40 años de ALERT de todas las radios comunitarias, educativas, culturales, alternativas populares de América Latina, ha sido justamente promover y visibilizar esa diversidad, especialmente visibilizar la opinión, la perspectiva de aquellos sectores históricamente eh, limitados para ejercer el derecho a la palabra. es en las radios populares, en américa latina, donde las comunidades indígenas, donde los pueblos, donde las organizaciones populares, verdad organizaciones feministas, ambientalistas, de derechos humanos, han tenido la posibilidad de plantear sus perspectivas sobre los problemas, sus propuestas sobre los problemas. Así que nos parece importantísimo que la UNESCO justamente haya tomado el tema de promover la diversidad. Yo creo que en esta, además en este contexto eh, que tenemos, eh, donde se pretende homogenizar, eh, uniformar, ¿verdad? Y donde se busca no tolerar la diferencia, lo diverso, creo yo que reivindicar eh, la promoción de la diversidad en la conmemoración del Día de la Radio me parece que ha sido muy importante. Y, fin y la, 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 la segunda idea rápida es que creo que desde ARPAS y desde ALER hemos considerado siempre que eh, la diversidad del modelo mediático es fundamental para asegurar la promoción de la diversidad en los otros dos ámbitos. Es decir, una forma de asegurar participación diversa, contenidos diversos, o sea, es diversificar el modelo de medios. Ah. Entonces, por eso es que desde Aler y desde ARPAS hemos impulsado políticas eh, públicas, cambios en los marcos normativos de los países. Para asegurar que eh, el, los modelos mediáticos sean diversos y que aseguren esa pluralidad y esa diversidad de voces que es necesaria en una democracia verdadera. Debemos hacer rápidamente un corte comercial en este Radio Foro. Amigos y amigas, ya volvemos con más. Niña Rosy, fíjese que en la escuela de mi hija ya no venden gaseosas ni refrescos artificiales. ¿Y eso por qué, niñatita? Ah, es que nos explicaron que existe una normativa que regula la venta de alimentos en las tiendas y cafetines de las escuelas, y dicen que esas bebidas tienen mucho azúcar. ¡Mire qué bien! Todo sea por cuidar la salud de nuestros hijos. Fomentemos el consumo de una alimentación saludable. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. Te cambiaste de domicilio. Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación: $10 con $31. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Bauer. Te cambiaste de domicilio. Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación: $10 dólares con $31. DUI Centro. Identificando a El Salvador. Registro Nacional de las Personas Naturales y Mule Bauer. Que Zancudero se ha alborotado. Escucha en unidad de salud que debemos cuidarnos de la picada de esos animales porque transmiten un montón de enfermedades como el zika, chikungunya o dengue. ¡El zika! Sí, los síntomas del zika son fiebre leve, ojos rojos sin secreción... ...zarpullido, dolores y malestar general en el cuerpo. ¿Sabes que una persona puede haber tenido zika... ...y no presentar ninguno de estos síntomas? ¿Ah? Los síntomas del zika y chikungunya son similares en la fiebre... ...y el malestar de cuerpo. Si tienes estos síntomas, mejor debes ir rápidamente al hospital o unidad de salud más cercana. Ahorita mismo eliminamos todos los creaderos de Zancudo. Es mejor prevenir que lamentar. Si está embarazada y sospecha que usted o su pareja contrajeron Zika, acérquese inmediatamente a la unidad de salud. Debemos cuidarnos del Zika, chikungunya o dengue. Sin Zika, tu salud no se complica. Este es un mensaje de Asprode y UNICEF. Seguimos con más amigos y amigas en este Radio Foro Diversidad de Medios, Contenidos y Participación Ciudadana que estamos realizando en el marco del Día Mundial de la Radio, establecido en 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas, tras una propuesta de la UNESCO para reconocer el trabajo y el aporte de la radio a la vida de las diferentes sociedades. A este foro le estamos recordando que eh, se transmite a través de las emisoras asociadas a ARPAS en El Salvador y también en América Latina y el Caribe a través de la señal de ALER. Queremos saludar a usted que nos acompaña en nuestra transmisión en Facebook Live. Estamos conversando con Herminia Funes, directora de Radio GSUCA, Mercy Mulato, directora de la Radio de Todas y Leonel Herrera, director de ARPAS y presidente de ALER. En esta parte vamos también a escuchar algunas eh, opiniones, algunos aportes sobre cómo eh, las emisoras asociadas a ARPAS y una emisora asociada de ALER, una hermana de ARPAS en Centroamérica, también construyen y hacen comunicación con las comunidades. Vamos a escuchar en este momento a Marisela Ramos de Radio Victoria y también vicepresidenta de la Junta Directiva de ARPAS. Hola, buenas tardes, un gusto saludarles eh, en este espacio. Soy Marisela Ramos. Tengo más de 10 años de hacer radio comunitaria y quiero saludar de manera especial a todas aquellas mujeres y hombres que hacen posible también hacer radio desde las comunidades en este Día Internacional eh, de la Radio. Pues a hablarles un poco sobre la diversidad de contenidos que tiene Radio Victoria y cómo también eh, las personas, las audiencias se involucran en esta parte. Pues primero... Decirles que la programación de una radio comunitaria siempre es una programación en construcción y no es una programación en construcción porque no haya porque no se finalice sino porque creemos que hay que dejar siempre la ventana la puerta abierta para que más contenidos que vayan surgiendo vayan entrando en nuestros contenidos eh, dependiendo de las necesidades eh, que tienen las comunidades eh, por ejemplo. Puede ser que para nosotros y nosotras como radio creamos que los temas políticos eh, o de contextos nacionales le interesa mucho a la gente, pero también puede ser de que no sea de esa manera, y si no, más bien la radio, por ejemplo, la gente le, pro, le proponga a la radio decir, a ver, queremos saber de contexto nacional, de coyuntura nacional, pero también queremos saber de cómo, por ejemplo, cuidar nuestro huerto, o necesitamos saber de cómo eh, cuidar, eh, de cómo incidir para que nos arreglen la calle, nos arreglen la carretera. Entonces, cómo vamos metiendo esos temas sociales comunitarios, sentido directamente por la comunidad, en la apertura de los contenidos eh, radiales. Entonces, eh, la dinámica que se hace de participación de la gente también va un poco en la línea de escuchar a los grupos de radioescuchas que de alguna manera ya se han identificado, ya se han empoderado en cierto nivel de la radio, pero también escuchamos a otras audiencias, ¿verdad? A través de llamadas, pero también nos permite tener una agenda mmm, o una programación abierta, digamos que no es una programación cerrada, que eso es lo que la radio va a decir, va a hacer, y esto no se cambia en cinco años, no. Por supuesto está que hay algunas falencias de, en las estructuras, pero que normalmente... Eh, son contenidos que son armados desde la gente. Entonces, esos son los niveles de participación. Vamos a escuchar ahora a nuestro compañero de radio iscanal, Wilfredo Hernández. Muchas gracias. Un saludo especial, amigos y amigas, en esta fecha que celebramos el Día Mundial de la Radio. Comparto con ustedes esa vinculación directa que hay entre la comunidad y las radios que me parece a mí que es una de las virtudes que tenemos como medios en el país, y por qué no decirlo a nivel de Latinoamérica, porque las radios comunitarias mantenemos una coordinación directa con la gente de las comunidades, y gracias a esta vinculación es que nos permite intercambiar temas que pueden ser difundidos en nuestra radio, por ejemplo, la conservación del agua. En nuestro país, no está de más decirlo, pero estamos viviendo una crisis de agua. Hay una lucha constante porque orientemos a la audiencia sobre las buenas prácticas agrícolas, es decir, ya no seguir produciendo con agroquímicos. También nos está diciendo nuestra gente, miren, hay que decirle a la gente también las otras consecuencias que trae usar demasiado químico en las producciones agrícolas, porque de ahí se derivan un sinfín de enfermedades. La insuficiencia renal que tanto daño nos está haciendo. También nos están diciendo nuestra gente: miren, hay que orientar a la gente, hay que decirle a la gente que es necesario mantenernos organizados, porque de lo contrario nunca vamos a ver el sol claro. Así nos dicen. Y esto traducido: que si no estamos organizados, nunca vamos a salir de donde estamos y mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades. La pobreza lastimosamente es difícil erradicarla en el país, pero a través de la organización, a través del acompañamiento de las comunidades, sí es posible lograr cambios en muchas familias. Entonces estamos hablando de que nuestra tarea como radios comunitarias, si bien estamos tomando muy en serio las propuestas, las orientaciones que nos hacen nuestros amigos, nuestras amigas de las comunidades para que los difundamos en el medio. Es importante decir que ese llamado va explicado, va orientado, va con un desglose grande para que nuestra gente nos pueda entender mejor y que de este modo podamos cambiar nuestra manera de ver la vida o nuestra manera diaria de hacer la vida. Me quedo hasta aquí amigos y amigas. Un gusto acompañarles en este momento. Gracias a Wilfredo y Marisela que nos han compartido cómo desde las radios comunitarias asociadas a ARPA se promueve la participación de las comunidades en la construcción de contenidos eh, de sus eh, radios. Vamos a escuchar también a Hoxan Flores de Radio Progreso eh, para conocer también cómo en Honduras se está promoviendo la participación desde los medios alternativos. Radio Progreso tiene como principio fundamental promover la participación amplia de la sociedad, escuchar las voces de todos los sectores involucrados en una problemática, democratizar la palabra, porque en una sociedad todas las opiniones cuentan, para que en esa diversidad nuestra audiencia tenga los suficientes elementos para formar su propia opinión, postura, incluso puede ser contraria a la nuestra como radio, pero de eso se trata. La radio debe ayudarnos a pensar, a profundizar en lo que ocurre detrás de una noticia, para interpretar esa realidad que vivimos. Por eso la programación de Radio Progreso es diversa, porque intenta llegar a varios sectores con programas diversos para las mujeres, la juventud, el campesinado, sindicalistas, defensores y defensoras de la vida, para toda la familia con diversos formatos y con el surgimiento de las redes sociales, la radio dejó de ser solo voz. Nos obliga a pensar en contenidos diversos que incorporen el audio, el texto, la imagen. Todo esto refuerza lo que queremos comunicar. Y, por supuesto, llegar a más personas. Transmitir en vivo desde cualquier parte, sin mucho equipo. La gente ahora en su dispositivo móvil se entera al instante de lo que ocurre. Entonces la radio nos permite la inmediatez, pero también la posibilidad de profundizar y contextualizar mucho más los hechos. Muchas gracias a Joxan Flores de Radio Progreso. El tiempo va avanzando muy rápido, son las 6 de la tarde con 30 minutos. Vamos a hacer un último corte comercial. Ya volvemos con más en este Radio Foro. El derecho humano al agua debe ser un bien público. Demandamos una ley general de aguas con participación del pueblo para que nuestros ríos no desaparezcan y no sean explotados por la empresa privada. Por una gestión pública y participativa. Buxo con tu agua. Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. La Organización de las Naciones Unidas asegura que no tener una ley general de aguas afecta principalmente a mujeres, niños y niñas. Esto también es violencia. Por una gestión pública y participativa. ¡Busa con tu agua! Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Te cambiaste de domicilio. Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación, 10 dólares con 31. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mule Bauer. Te cambiaste de domicilio. Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación: $10 con $31. DUI Centro. Identificando a El Salvador. Registro Nacional de las Personas Naturales y Bauer. Todavía Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa han incumplido irresponsablemente dos veces el plazo que les brindó la Sala de lo Constitucional para aprobar una ley de reconciliación nacional y se niegan a tomar en cuenta la propuesta de ley que presentaron las víctimas y organizaciones de derechos humanos. ¿Hasta cuándo tomarán en cuenta la opinión de las víctimas? El tiempo se acaba, señores diputados. Exigimos que no intenten aprobar otra Ley de amnistía. Basta ya de jugar con la dignidad de las víctimas. Por un El Salvador que soñamos, no borrarán nuestra memoria. Este es un mensaje del Grupo Gestor para la aprobación de la Ley de Reparación Integral, Mesa contra la Impunidad y Promemoria Histórica, con el apoyo de Albeniat. Todavía cantamos, todavía pedimos. Seguimos con más amigos y amigas en esta radio foro en el marco del Día Mundial de la Radio que estamos transmitiendo a través de la señal de las emisoras asociadas a ARPAs en El Salvador y en América Latina y el Caribe a través de ALER. Gracias a usted que sigue con nosotros y nosotras en nuestra transmisión en Facebook Live. Estamos ya en el último bloque. El tiempo, decíamos antes, se va muy rápido y ustedes que son radialistas también lo saben eh, que siempre se nos quedan muchas cosas por discutir. Eh, con, con el corto tiempo que tenemos, pero quisiera que en esta parte habláramos un poco sobre qué retos creen que, que hay para la radio y para los estados en eh, garantizar condiciones para que las radios alternativas, las radios comunitarias puedan eh, tener eh, Justamente eso, condiciones eh, para poder, justas, para poder funcionar y que las diversas comunidades, organizaciones puedan tener acceso a estos medios de comunicación. Vamos a tener igual eh, dos minutos para cada okay. persona. Bueno, yo creo que todavía sigue siendo un reto muy grande la sostenibilidad de estos medios de comunicación, porque en el país existen muchas radios que surgieron en contextos de mucha convulsión todavía, pero medios creados desde las comunidades, para las comunidades, y que con mucha creatividad han logrado mantenerse hasta ahora. Pero al final uno dice, no solo basta con, con las buenas intenciones, con esa creatividad de cómo se sobrevive, sino que se piensa en algunas soluciones reales, como por ejemplo, una justa distribución de pauta eh, publicitaria por parte del gobierno. Eh, conocemos países, ¿verdad?, donde los gobiernos dan incluso cantidades de dinero, ¿verdad?, a los medios de comunicación, pero en ningún momento esto significa que el medio de comunicación dobla la rodilla ante quien está en ese momento en el Poder Ejecutivo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, creo que esa concentración de la pauta... En algunos medios de comunicación, a quienes los gobiernos consideran sus aliados, sus amigos, eso ha sido muy negativo. Sin embargo, las radios comunitarias participativas han logrado sobrevivir. Y creo que es un esfuerzo que hay que mantener muchas eh, a través de, de la cooperación internacional y haciendo muchísimos esfuerzos. Creo que a nivel de América Latina conocemos experiencias que deberían... Eh, servirnos, ¿verdad?, como de base para saber dónde vamos a potenciar. Al final creo mantener estos espacios donde se abordan temáticas que no son discutidas en otros medios de comunicación es lo que no solo nos diferencian, sino que nos mantienen en el gusto de grandes sectores de la población. Porque, ¿qué vamos a escuchar en las radios comerciales? Nosotros uh -huh. lo sabemos perfectamente. Y no es que las radios comerciales sean malas o que no deben existir, por supuesto que no es así, pero sabemos cuál es el rol que jugamos las radios alternativas comunitarias, eh, universitarias, y entonces teniendo claros esos objetivos, insistir en estos llamados en una justa también repartición del el, el espectro. Por ejemplo, cómo están funcionando las radios de arpas, ¿verdad? lo conocemos. Y entonces, eh, esto no ha sido fácil, ¿verdad? Porque siempre se tildó a estos medios como enemigos, ¿verdad? Decir la verdad, usted ya se convierte en enemigo de. Y entonces, bueno, siempre vamos a ser enemigos de quienes estén sentados en el poder porque vamos a ser radioemisoras que no, por no tener una parte del pastel de la publicidad, vamos a callarnos, ¿verdad? O que eso va a significar que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Entonces, ese sigue siendo un reto, el que haya esa justa distribución tanto de pauta publicitaria como de poder acceder a una frecuencia, estas radioemisoras que han venido luchando por muchos años y que son creadas, nacidas en la comunidad y para las comunidades. Merci. Sí, nosotras creemos que otro de los retos es que hayan comunicaciones equitativas e igualitarias y eh, no solo como decía la compañera eh, en la pauta publicitaria, sino también en el contenido. Eh, sabemos perfectamente que desde los medios tradicionales hay una alta violencia simbólica, específicamente para las mujeres, que yo creo que de parte del Estado salvadoreño es un reto histórico eh, censurar esta violencia simbólica que las mujeres hemos eh, consumido, hemos recibido, no solo las mujeres, la sociedad en general, los niños y las niñas, los jóvenes, de poder controlar y poder eh, censurar toda esa información que eh, genera eh, desigualdades, que genera, por ejemplo, eh, mucho odio. Eh, estamos en un contexto ahorita en donde en la radio se dice cualquier cosa por decir, donde se escucha cualquier cosa, entonces no hay un instrumento legal que regule, por ejemplo, todo el contenido de las radios comerciales. Y yo creo que eh, es importante este esfuerzo que radios comunitarias, que otros medios de comunicación alternativas, nosotras como la primera radio feminista, estamos haciendo en tratar de comunicar otras cosas que en realidad eh, puedan superar esta alta información de desinformación. Yo creo también que otro de los retos eh, por parte de la sociedad salvadoreña es exigir, exigir a los medios de comunicación, eh, a la radio en específico, eh, que sea una información igualitaria, equitativa, en donde todas y todos tengamos los mismos derechos, en donde no se difame una mujer, por ejemplo, en donde uno de los programas matutinos, por ejemplo, en las mañanas, sea una mujer que esté hablando eh, sobre su cuerpo, que se le discrimine. Nosotras, como una organización feminista y como una radio feminista, creemos que tenemos un reto sumamente importante de generar otros espacios de comunicación en donde sea totalmente diferente, en donde eh, sepamos que es importante que ser inclusivos a la uh -huh. hora de dar esa información, nos incluyamos a todas y todos, en donde sectores como la comunidad LGBTI pueda ser parte de, de este proceso en donde personas con discapacidad también tengan la oportunidad de tener un medio de comunicación y expresar estas necesidades, estas urgencias que tenemos. Eh, desde el movimiento, nosotras estamos comprometidas a generar esos espacios de discusión también. Eh, hemos estado comprometidas en tener procesos de formación con periodistas, uh -huh. mujeres, en donde no solo sea la que lleve el café sino que sea la directora de ese espacio, que sean más mujeres con participación activa, con voz y voto. Yo creo que hay un gran reto en materia de comunicación para las mujeres, especialmente en donde eh, podamos ser incluidas desde otra forma de ser comunicación, en donde eh, tenga como principal componente también los derechos humanos. Leonel. Bueno, yo para seguir la línea de Herminia y Mercy, creo que además de los desafíos que, que han planteado relacionados con las políticas públicas que hay que impulsar para democratizar, para pluralizar los medios, eh, las estrategias de sostenibilidad que se necesitan y ahí señalar aquellos estados que no democratizan, por ejemplo, la pauta publicitaria, como bien dice Herminia, ese es un tema importante. Es de preocupación incluso de instancias como la CIDH, que ha sacado una serie de eh, criterios que deben tener en cuenta los gobiernos para distribuir de manera equitativa y transparente la pauta publicitaria en los medios de comunicación. Eh, o lo que menciona Mercy de cómo regular eh, contenidos, ¿verdad? evitar la violencia eh, simbólica contra las mujeres eh, en, en medios de comunicación comerciales. Yo creo que... Un, un elemento importante tiene que ver con el entorno de las tecnologías. Eso es lo que yo quisiera Ajá. agregar a lo que Ajá. han planteado las compañeras. Y tiene que ver con lo que decía el compañero Radio Progreso. Es decir, las radios, eh, si no se incorporan a esta lógica multimedia digital, eh, van a perderse posibilidades de incidir. Creo que en la medida en que las radios eh, transmiten en línea, como la experiencia que tiene la radio de todas, utiliza las redes sociales, las plataformas, entra a hacer producción audiovisual. En la medida en que la radio se inserta, va a tener posibilidades de continuar vigente y va a tener posibilidades de llegar a otros públicos. Entonces yo creo que lo que decía el compañero de Honduras, o sea, la radio ahora tiene que transmitir en vivo desde cualquier lugar, con las herramientas que tenemos ahora con, con este entorno de las tecnologías de la infocomunicación. Entonces creo que eh, en, en ARPAS hay un esfuerzo importante de avanzar hacia la comunicación multimedia. En aler muchas de las radios comunitarias populares en, en aler, ya no son solo radios, son, son cada vez multimedios, porque uh -huh. eh, cada vez utilizan diferentes formatos y plataformas para la producción y difusión de contenido. Entonces creo que ahí es donde la radio va a aumentar su vigencia y, y, y la gente que dice eh, bueno la radio ahora ya no, ya no va a funcionar porque, porque ya tenemos las tecnologías no es que la radio está ahí o sea, uh -huh. el video que se viralizó lo publicó una radio verdad uh -huh. la gente eh, es, lo que escucha en redes sociales es la radio entonces o sea la radio no ha a desaparecer ¿no? está ahí y tiene más posibilidad de incidir. Entonces, creo que ese es un elemento que me parece muy importante y en general creo yo que el seguir siendo pertinentes, o sea, lo que, lo que decía el en la medida en que la radio sigue gustando a su audiencia, sigue representando lo que la gente necesita discutir, lo que la gente necesita oír, lo que la gente necesita comunicar. En Aler hemos hecho en estos 10 años... Algo que llamamos proceso de innovación institucional, donde nuestras radios han innovado en diferentes ámbitos, en la programación, en la, en la sostenibilidad, en estrategias de incidencia, en lo multimedia, que, eh, digamos, eh, este proceso da la pauta para poder eh, seguir siendo coherentes a lo interno con los principios y los objetivos de la comunicación popular, democrática, transformadora y de tener hacia afuera, hacia el entorno, mayores posibilidades de incidir, sobre todo en estos contextos eh, latinoamericanos eh, desafiantes, ¿verdad? Lo que acabamos de tener en El Salvador con un intento de golpe del Ejecutivo contra eh, el Parlamento, lo que tenemos en, en Honduras, una crisis política permanente, o en Nicaragua, denuncias de represión. Eh, gubernamental y en el resto de América Latina, ¿verdad? En Brasil, en Paraguay. Entonces creo que estos contextos de nuestra región nos obligan a que los medios seamos más pertinentes y que sigamos siendo estos espacios eh, donde las comunidades, las organizaciones, las nacionalidades, los pueblos originarios, ¿verdad? Construyen sus propuestas y las debaten y, y, las, y las posicionan en, el, en la discusión pública. Llegamos ya a las 6 de la tarde con 45 minutos. El tiempo se nos ha terminado en este radioforo, pero quiero agradecerle a Herminia Funes, directora de radio JSUCA, a Mercy Mulato, directora de la radio de Todas, y a Leonel Herrera, director de, APAC, de ARPAS y presidente de la Junta Directiva de ALER por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias y buenas tardes. A ustedes también, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en esta transmisión que hemos realizado a través de las emisoras asociadas a ARPAS en El Salvador y en América Latina y el Caribe a través de la señal de ALER. Que pase una feliz noche. Le agradecemos por su sintonía al Radio Foro, Día Mundial de la Radio. Pluralismo, participación y diversidad. Organizado por ARPAS y ALER en el marco del Día Mundial de la Radio.